El servicio de ambulancias Ambu Clinic llega a ti con las últimas noticias. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Morona Santiago determinaron que Freddy José O., conductor del bus de la cooperativa Loja que se volcó el pasado 11 de diciembre del 2021 en la Y de la parroquia Huambi del cantón Sucúa y que dejó como saldo lamentable 18 personas fallecidas y 25 heridos, habría estado conduciendo el automotor a 113.26 kilómetros por hora, lo que se considera exceso de velocidad. La fase es investigativa, la recolección de elementos de convicción que nos permitieron ya solicitar la formulación de cargos. Igualmente, en el primer señalamiento no pudo darse esta audiencia, por lo que se realizó en el segundo señalamiento. La señora jueza aquí ha dictado medidas cautelares reales y también personales, como la prisión preventiva y la prohibición también de enajenar bienes y vehículo de propiedad de otro ciudadano relacionado con la investigación. Han transcurrido 4 meses del fatal accidente. Sin embargo, el pedido de los ciudadanos a las instituciones públicas competentes en tomar las medidas de seguridad no ha sido atendido, mientras que se continúan registrando accidentes en el mismo lugar. ¿Ves? ¿Ves la cruza de carros? También aprovecho yo para hacerles un llamado a las autoridades competentes, a quien corresponda, ¿sí? Ya pasó una tragedia, no esperemos otra para tomar cartas en el asunto. Un semáforo, un redondel, unos reductores, que hagan que las personas tengan precaución porque es muy peligrosa, son 2 Y. Aquí en la parte de abajo también hay otra Y muy peligrosa y es necesario de que cuando pasan estas cosas, pues no esperar a que pasen estas cosas para tomar acciones, pero ya es justo de que se pongan cartas en el asunto para evitar. La problemática se agudiza aún más cuando las cifras revelan que en el año 2021 Morona Santiago registró 64 muertes por accidentes de tránsito. Únicamente, en lo que va del año 2022, ya registra 10 casos de muerte por eventos de tránsito, 46 delitos con lesiones de tránsito y 45 con daños materiales, la mayoría de casos en el cantón Morona. Es necesario trabajar en la prevención de los accidentes de tránsito y esto se tiene que enfocar desde el lado del conductor, desde el lado del peatón. Tiene que haber realmente una política de prevención en la provincia de tal manera que bajemos y disminuyamos estas cifras que son fuertes. Estamos hablando de un alto número de personas que pierden la vida por accidentes de tránsito. Estamos hablando de un alto número de personas que resultan con lesiones e incluso con discapacidades como efecto y consecuencia de los accidentes de tránsito. Entonces, este enfoque tiene que ser desde el lado preventivo. Ya estamos empezando incluso las clases nuevamente, volviendo a la presencialidad, y es necesario reforzar. ¿Cómo se lo tiene que hacer? Hacia el conductor, sea este de una bicicleta, de una motocicleta, quien conduce un vehículo. Entonces, vamos a ver que la señalética tiene que estar debidamente puesta dentro de las calzadas, el uso adecuado de las veredas, de los pasos peatonales, las medidas de seguridad que debe tener el peatón. Y la problemática continúa cuando la Agencia Nacional de Tránsito de Morona Santiago se encuentra limitada para realizar operativos de control por la falta de elementos de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional. Encargado de la Policía Nacional, e incluso estaba el señor oficial que es el encargado de talento humano y supo manifestar que al momento existían 7 policías de tránsito, 7 clases. Prácticamente imposible, porque nos manifestaba que acá en el área administrativa utilizaban 4 policías, en el área solo en el área administrativa, quedaba para el tema operativo 3. De esos a lo mejor sale uno, Franco. Entonces, toda la provincia. Sí, pero como realmente estamos bastante complicados para poder hacer un control efectivo. Bueno, en verdad, tenemos que ser realistas y no ha mentido, la verdad es esa. Nosotros tenemos 7 compañeros policías que fueron designados específicamente al servicio de tránsito acá. Hay un pedido por este déficit que se ha coordinado con las autoridades, conjuntamente con el señor gobernador, a fin de realizar los trámites pertinentes. A través de mi coronel Olmedo hemos realizado de igual forma los requerimientos para la zona. Aspiramos que el numérico, que en este caso deberíamos tener por lo menos un 35 agentes de tránsito específicamente, o policías de tránsito específicamente, para que puedan
colaborar en los diferentes operativos y distribuirlos en toda la subzona Morona-Santiago. No olvidemos que Morona-Santiago es una de las provincias, la segunda provincia más grande en territorio y extensión. La jueza que lleva adelante este caso dictó prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes para el procesado Freddy José O. Además, dispuso la prohibición de enajenar el vehículo, que es de propiedad de otro ciudadano. Sin embargo, el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos sigue presente, informó Robinson Rodríguez.